Good night, compañeros, estamos aquí en Chrono Trigger, o Trigger de gatillo, ¿vale? Así que vamos a empezar una nueva serie, ¿vale? Voy a hacer aquí partida nueva. Tengo que configurar el mando, un momentín, que no lo había configurado, voy a jugar con mando. Así que vamos a configurarlo, ¿vale? No, la B, la quiero aquí, la A la quiero aquí, aquí, el start. Aquí, el select aquí, esto aquí y esto aquí. Y ya está configurado, así que empezamos una nueva partida. Y voy a usar el modo clásico, ¿vale? Me preguntaréis, ¿por qué? Pues básicamente voy a usar el modo clásico porque este juego no es de DS, ¿vale? Lo estoy jugando en un emulador de DS porque a veces me es más sencillo a la hora de reescalarlo. Pero voy a jugar con el modo clásico para no tener que usar la pantallita táctil. Porque en este caso, como lo estoy emulando, ¿vale? Veis aquí el ratoncete, ¿vale? Que por cierto, voy a tener que quitar. Que sabéis que soy como un profesor y siempre me dejo el ratón en medio como una presentación de PowerPoint. Así que voy a usar el mando para todo este tipo de cosas. Y no tengo ganas de tener que cambiar del mando al ratón solo para tocar otra tontería, no me merece la pena. Así que voy a jugarlo en modo clásico, que básicamente no se usa en la pantalla, sino que se usa los botones del este. También cambia lo que se ve en esa pantalla. Aquí se vería las opciones para atacar, etcétera, etcétera. Pues en este caso se ven aquí arriba, que me gusta un poco más, bastante. Así que bueno, y esto vamos a usar el modo de batalla activo, ¿vale? Que es más dinámico. Y las cinemáticas, claro que quiero cinemáticas. ¿Cómo no voy a querer cinemáticas? Bueno, hay ciertos problemillas con eso, pero yo creo que voy a poder grabarlo. ¿Qué os parece? Así que vamos a empezar nuestra aventura, ¿vale? Voy a poner esto, el volumen, al 60%. Mejor no, mejor lo bajo un poquitín. 45%. Vamos a ponerlo al 45%. Y vamos a comenzar nuestra aventura. Le damos a start para confirmar. Y aquí nos dicen de crear nuestro personaje. Es la primera vez que juego este juego, ¿vale? Me lo recomendó Sean Orcin. Así que voy a dejar los nombres, ¿vale? Voy a dejar los nombres tal cual son, porque la verdad me gusta. Así que eso, vamos a jugarlo como primera vez, como primera aventura. Muy bonito. Está súper reescalado, lo sé, pero es muy bonito. ¡Crono! 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 ¿Aún estás durmiendo? No sé quién es. Sí sé quién es, la madre. ¡Venga, dormilón! ¡Ya es hora de levantarse! ¡Ya había olvidado! ¡Vaya! Había olvidado lo bonito que era el sonido de la campana de Len. Seguro que estabas tan emocionado con la feria milenaria que no podías dormir anoche, ¿no? Bueno, será mejor que te relajes un poco y no te metas en problemas. Hoy quiero que te comportes. ¿Por qué? ¿Vamos a cenar a algún sitio o algo? Bueno, no. ¡Venga, sal de la cama de una vez! Sí, pesa, ya me levanto. Me levantó caminando desde la cama, con dos cojones. No le voy a poner pegas. A este juego no le puedo poner pegas. Oh, ¿un diario? No puedo tocarle. Hace como el amago, cuando le doy para adelante, hace como el amago de... Voy a intentar caminar, pero en realidad no camina. Es un poco raro. Pero bueno. Me gustaría que la música se mantuviese por debajo de mi audio. Gracias. Vale. Está bastante bajita, ¿eh? No puedo tocar nada. Ah, mira, vale. Este menú te permite equipar a tu equipo. A tu grupo. Te permite equipar a tu equipo. ¿Qué cojones? Te permite equipar a tu grupo. Ver tu inventario y técnicas. Modificar los controles del juego. O prepararte para las aventuras que te esperan. Vale. Puedes usar los botones de la pantalla táctil.
Puedes usar los botones o la pantalla táctil para navegar por él. No voy a usar los botones en este caso. Consulta las técnicas aprendidas. ¿Tengo alguna técnica? Ciclón. No, pero no puedo ponérmela. Bueno. Ajusta las opciones del juego. Supongo que esto me dice los... A ver. Sí, puedo cambiar esto. Velocidad de batalla. Me gustaría que fuese bastante rápido. Normal, vamos a dejarlo normal porque aún no sé cómo son. Velocidad de los mensajes, esto sí lo voy a dejar. Esto sí lo voy a poner más rápido. Voy a ponerlo en 3, rápido. Vale. ¿Esto qué es? Mem cursor en batalla. No lo entiendo. Acciones. Comandos. No. Voy a dejarlo tal cual porque no sé lo que es. Barras de estado. Sí. Quiero barras de estado. Ah, no puedo hacer nada. No puedo poner las barras de estado, ¿por qué? ¿No? No. Bueno, a ver. Medidores. Tipo A. Tipo B. Tipo C. No sé cuáles son los medidores, pero vale. Mensajes de ayuda. Vale, sí. Por ahora los vamos a dejar. Los quitaremos llegado el momento, pero por ahora los voy a dejar. Vale. Y controles. Pues esto es... Movimiento. Correr o caminar. Vamos a dejarlo en correr y ya lo cambiaré. Accesos directos. No, por ahora no. Membrana del cursor de menú. Cinemáticas sí, etcétera, etcétera. Siguiente página. No, ya está. Vamos a dejarlo así, tal cual lo he puesto. Y equipo, supongo que no tengo nada. No se puede guardar ahora. Vamos, podemos guardar en cualquier momento. Muy bien. No, si le damos al círculo, caminamos, ¿vale? Ya es hora, por cierto. Vas a ir a... Oh, vaya, ¿cómo se llamaba esa joven inventora amiga tuya? Penélope. Luca se llama. Bueno, pues vale. Luca. Vamos a ir a ver a Luca. Luca de loca. ¡Claro, Luca! Vas a ir a ver su nuevo invento en la feria, ¿no? Bueno, pásalo bien. Y vuelve antes de la cena. Su nuevo invento en la feria. Tiene un nuevo invento. ¡Oh, nos sigue el...! ¿Es un perro? ¿Es un zorro? ¿Es un...? Porque hay una... ¿Veis la esvástica de aquí? Hay una esvástica, macho. ¿Veis, no? ¿Veis que hay una esvástica? Que no es cosa mía. Hay una puta esvástica aquí, ¿eh? Miradlo. Es la esvástica. ¿Por qué hace eso cuando le piso? A ver. Le piso y salta, madre mía. No podemos interaccionar con nada, parece, ¿no? No parece que podamos interaccionar con nada, ¿eh? No, nada. No podemos interaccionar con nada. Un poco de decepción. Posada de Drus. Bueno, me han dicho que vaya a la posada, así que es lo que vamos a hacer. A la plaza, perdón. A la plaza, para que haya una feria, eso. Digo, posada, madre mía. Una posada. ¡Hostia! ¡Un extraterrestre! ¡Un puto extraterrestre! ¡Hola! ¿Por qué un puto extraterrestre aquí? ¡Míralo! ¡Es un alien! ¡Es de la película Alien! ¡El octavo pasajero! ¡Míralo! Bueno, ahora no lo podéis ver. ¿Por qué se superponen? No lo entiendo. A ver. El primero ha sido este. ¡Qué tontería! A ver, ¿qué tú me dices? Hoy hace 1000 años que nuestro reino fue fundado. Disfruta de las fiestas. Si yo tuviese tu edad, seguro que lo haría. ¿Por qué no puedes disfrutar de una fiesta a tu edad? ¿Por qué? He escuchado que Luca y su padre están trabajando en otro de sus extraños inventos. Solo espero que no explote como el último. Ah, guay. Me alientas mucho porque yo voy a ir a verlo. Esta plaza de Len... Esta es la plaza de Len. La leyenda dice que aquellos que escuchen la campana de Len viven felices el resto de sus días. No creo. Algo me dice que no. Oh. Melchor, el herrero a tu servicio. ¿Te interesaría comprar alguna de mis obras? Echar un vistazo. No tengo dinero, ¿verdad? Tengo 400 dinero. Vamos a ver qué tienes. Tienes un sable. Que tiene ataque 7. Este ataque 20 por 4000.
sable de bronce, espada. ¿Por qué pasas tan rápido de una cosa a la otra? No, me voy a quedar con mis 8 de ataque, compañero. Lo siento mucho, pero no puedo gastarme tanto en una tontería. Se me ha olvidado hablar con ese niño. Da igual. Seguro que no dice más que tonterías también. ¡Hostia! ¡Uf! Le acabo de meter un cabezazo fino. ¡Auch! ¡Au! 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 ¡Hostia! Me está lamiendo el culo, compañera. Quítate de ahí, que ya me he levantado. Lo siento, ¿te encuentras bien? ¡Oh! ¡Mi colgante! ¿Colgante? Compañera. ¡Oh, no! ¡Mi colgante! No me digas que lo he perdido. Si aparece en la cámara, compañera, míralo. Si está aquí. Está aquí. No seas tonta porque toma, ya está. ¡Mi colgante! ¡Uf! Gracias a Dios. Ya sé que no parece muy valioso, pero para mí tiene un gran valor sentimental. Sí, sí, lo comprendo, lo comprendo. ¿Me lo devuelves, por favor? De esto ya me hablaron, ¿vale? Que hay muchas decisiones que afectan a tu, o sea, a tus finales. Hay un montón de finales. No sé si eran 8 o 16, alguna cosa así. Vamos a devolvérselo. No, no quiero para nada. El colgante de mierda. Seguro que es una baratija. Que no vale ni 4 guiles de estos que parecen que haber ahí. Eso es basura. Basura, ¿me entiendes? Basura, basura. Basura es basura. Me estoy recolocando el OBS, ¿vale? Mientras estoy diciendo basura. Tú debes vivir en este pueblo, ¿no? He venido a ver la feria, pero es muy aburrido estar aquí sola, ¿no crees? Ey, ¿te importaría acompañarme un rato? Seguro que lo pasamos genial. ¿No? Ninguno va a hacer un chiste, ¿no? Ninguno va a hacer un chiste de ver... ¿No? ¿No? Bueno. Esto puede ser muy divertido. No saltes así, te vas a quedar sin energías para lo que va a venir después. Oh, aún no te he dicho mi nombre, ¿verdad? Me llamo... Tiene que pensárselo. Marle. O Merle. O Marle. O... Marie. ¿Es una I eso? Es que no sé si es una I. Si es una I es Mari. O Marí. Marí, supongo. Marí, ¿no? Es Marí. La voy a llamar Marí porque esto no sé si es una L. Voy a poner un momento la L aquí. No. ¿Puedo borrar eso? ¿Cómo se borraba? B. Voy a poner la I. No, esto es un 1. ¿Qué coño la I? Marí. No, 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 Marie. No, Marie. A ver. ¿Dónde están las minúsculas? ¿Y las minúsculas? Ah, coño, que están arriba. Aquí, vale. Vale, es una L. Es una L. Vale. Entonces es Marl. 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 Vale, Marl de yo que sé, de Marl. Marl de Marl. Te pongo un corazoncito. No. Me llamo Marl. Y tú eres. Crono. Qué nombre más chulo. Ya, mola. ¿A qué mola? Es un nombre así como muy cronológico. Bueno. Bueno, me encantado de conocerte, Crono. Crono, va con H, pero bueno. Venga, vamos a disfrutar de la feria. Se mete en mi grupo. Ah, guay, me sigue. No se mete directamente en el grupo, me sigue. Oh, eso mola un montón. Eso mola, eso mola, eso mola. Le acabo de dar al pause. Ah, vale, el pause guarda con el cuadrado. O sea, el pause se pausa el juego. Se pausa el tiempo de juego. Vale, ¿y Marl qué es? Marl, ¿tú qué eres? Vale, parece más maga que otra cosa, ¿no? A ver... Magia 8, magia 5... Vale, tienes más poder de magia. Pero también tienes el mismo ataque. Eres más lenta. Y tienes menos fuerza, así que tú... Esta está más en los ataques a distancia o mágicos, ¿no parece? Vale, pues tiene más puntos fuertes que yo, básicamente. ¡Oh! Aquí hay algo. ¿Puedo coger esto? ¡Ñam! ¡Has recuperado todas tus fuerzas! Comes como un cerdo, Crono. Tengo que ponerle vocecitas a esta. Sí, ¿no? ¡Comes como un cerdo, Crono! Esto es un escudo que no puedo robarlo porque si no la gente luego me llama ladronzuelo de mierda. ¿Dónde te has metido?
¿Dónde se ha metido? ¡Se ha teletransportado! ¡Joder! ¡Eso lo vale! ¿Tú qué me dices? Ve allí detrás si quieres probar suerte contra el robot de batalla bipedal de Luca. Gato, puedes ganar puntos de plata si le derrotas. ¡Oh! Vamos para allá. ¿Puntos de plata? Eso yo los quiero. Me llaman Gato y estoy hecho de lata. Si me vences, ganarás 15 puntos de plata. Toma ya con las rimas. Sí, es de ataque de ballesta. Vale, vamos a usar. No tengo ninguna técnica, pensaba que tenía. Vale. Atacamos esta de técnicas. No, atacamos tal cual. Yo creo que vamos a atacar a tanque y ya está, no. Vamos a atacar a clics, 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 clics y ya está, no creo que haya que seguir ninguna estrategia aquí. Es un robot cantante que te quita uno de vida cuando canta. Eso está bien. Uno de PT, puntos de plata, supongo, ¿no? A ver. Parece que has ganado y que yo he perdido. Toma tus 15 puntos. ¿No fue divertido? Madre mía, con las rimas, qué coplas, qué todo. Madre mía, Dios. ¿Puedo hablar de nuevo con él? A ver qué me dice. Se le abro para la espalda, a lo mejor no. No puedo hablar con él. Ah, pues Luca estará por aquí, digo yo. Ah, no. Vale, no, Luca no está por ahí, pensaba. Ah, no, esa es la casa del... Adiós. Podías, gracias por quitarte de en medio. El perro también... El zorro, parece que parece un zorro, lo siento mucho. Voy a decir que es un zorro, ¿vale? El zorro también entra dentro del tal. A ver. Aún no han terminado los preparativos. Daos una vuelta por la plaza y volved dentro de un rato. Vale. ¡Oh, oh, oh! No hay nada mejor que una buena feria. Dime, ¿has escuchado el rumor? ¿Qué rumor? Bueno, entre nosotros, he escuchado que el rey se tira de los pelos cada vez que el marimacho de su hija hace alguna de las suyas. No deberías llamar a la hija de un rey marimacho, no sé si te das cuenta, ¿eh? En serio, me gustaría conocerla para ver si son ciertos esos rumores. Diría yo que sí, no sé, algo me lo intuye, ¿sabes? Todos los rumores de los videojuegos son reales. Oh, ¿tú qué me dices? ¡Mi Kitty se ha escapado! ¿Tu Kitty? ¿Tu Kitty es a lo mejor un zorro? Apúntate al concurso de Velma, chaca el botón A tan rápido como pueda. Esto es muy complicado en un mando, ¿eh? Ah, no. Eres muy competitivo, ¿verdad, Crono? Pues pasa es que sí. Lo que voy a hacer es... Yo no me rindo tan fácil. No me rindo tan fácil. A ver, configuración. Voy a hacerlo con teclado, que es como va bien las cosas. Coño. Voy a la A, ¿vale? Y ok. Ya veréis ahora. Mirad. Sus vais a cagar. Uy. No. Ve. A ver, tira para arriba. No está mal aquí. Vale, coño, el joystick. Vale. ¡No! ¡Es muy difícil! ¡Es muy difícil, macho! Que le he dado con... O sea, le he dado perforándome prácticamente los tendones. Que, o sea, ¿sabéis el tema este de vibrar encima del tal? Pues eso. A ver, listos, ya. ¿No? ¿6 nada más? Esto es imposible. Lo va a hacer tu puta madre, compañero. No me da la... No, no me voy a tirar aquí media hora ya. Me cago en la hostia. Lo va a hacer tu puta madre esto de ver a destajo. Que no me da la gana, vamos. Me cago en la puta. Mira, te lo vas a ver tuto, ¿vale? Tú solo. Compañera, ¿quieres venir aquí conmigo? Entra. Vale, antes de ir por allí, vamos a ver si el zorro ese es suyo. Solo tengo que darle un pequeño golpe.
Vale. Se queda atascadillo. Es un poquito tonto, ¿vale? El zorrete. Es un gato a lo mejor, ¿no? Vale. Se queda un poquito atascadete. Yo supongo que va a ser este. Primero porque tiene cara de Kitty, ¿vale? Tiene cara de Kitty. ¡Has encontrado a Kitty! ¡Gracias! Sniff, sniff. Crono, eres encantador. Te vas a enamorar de mí, compañera. Con esas... Con esos ojos píxeles. Son dos putos píxeles, ¿eh? No penséis que son más de dos, ¿eh? Son dos, ya está. Toma ahí, madre mía, que baile. Madre mía, que baile. Estoy está exhausta de tanto correr, pero ver esta danza renueva mis energías. Me he hecho polvo los tendones, en serio. Ahora mismo me acabo de reventar los tendones del brazo. Con la mierda esa. Vaya ritmo más pegadizo, ¿eh? Usa X, Y, L y R para bailar. ¿Cómo? ¡Madre de Dios! A ver, a ver. A ver, pulsa. X, L y R. ¡Hostia! Sí, sí. ¡Madre mía, qué bonito baile! Se ríen. Vale. Oye, ya, ¿no? Ya basta. Ya basta. Ya basta, ¿eh? Vale, ya, gracias. No, vamos a entrar y ya está. Una danza prehistórica fascinante, ¿eh? No puedo pasar. Ya está, es solo para bailar. Vale. Bien. No, está bien si bailar es bueno. Bailar es algo que, coño, siempre mola, ¿no? Es de estas cosas que dices bien. Vale, ¿por dónde más vamos? ¿Hemos hablado con este? Déjame ver tú cuántos puntos de plata tienes. ¿Tu tarjeta? Parece que tienes 15. ¿Quieres cambiar 10 puntos de plata por 50 niveles? No, porque no sé para qué son los puntos de plata. Así que mejor me lo guardo. Y luego ya... ¡No! Ah, sí, esto todavía es la feria. Es que a lo mejor tengo que hacer que se active algún evento. Damas y caballeros, entrad aquí en la tienda de los horrores. Gastad vuestros puntos de plata aquí. Efectivamente. Poned a prueba vuestra valentía. Déjame ver cuántos puntos tenéis. 15. Bueno, ya sabes que el único lugar donde puedes usarlos es este. Este es el único. Vale, hay que entrar aquí, ya está. Esto es lo que había que hacer. ¡Bienvenidos! Esta es la tienda de los horrores de Norton Shane Beckler. Mi terrorífico show está a punto de empezar. ¿Cuántos puntos de plata quieres apostar? ¡Dios! Solo venía a mirar, mejor. Es que no sé qué es lo que va a hacer, ¿eh? Bienvenidos. No, de nuevo dice lo mismo. ¿Cuántos puntos de plata? Vamos a apostar 10. ¡Oh, my God! Perdemos, ¿eh? ¡Soy Vix! Soy Wedley. Wetle. Sí, Pete. ¡Ay, Dios! No me jodas. Completamente al azar, ¿eh? Completamente al azar. Hombre, la solución más obvia que todo el mundo... Bueno, que todo el mundo que no haya mirado elegiría este porque es el que está más apartado. Así que yo voy a elegir el de en medio. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No mola eso, ¿eh? Vale. Soy Vix. Soy Wedge. Y soy Pete. No me voy a fijar ninguno, sí, todo. Vale, soy Wedge. Este mismo. Soy Wedge. Vale, me has encontrado. No me jodas que era tan sencillo como darle a este, es que yo flipo. Sí, antes no me había dado mis puntos, ¿eh? No sé muy bien lo que hacer. No sé muy bien lo que hacer. Entrar. Por cierto,
Oh, por cierto, ¿existe alguna posibilidad de que esa señora, de que esa señorita esté interesante en venderme su colgante? No, creo. Lo tienen expuesto. Oh, lo tienen expuesto. Marl. Oh, quiero verlo. Vamos, creo. De verdad era esta gilipollez. Va, se ha desencadenado el evento, ¿a que sí? Por supuesto que se ha desencadenado el evento. De verdad era esa puta tontería. Ay, Dios, que he dado vueltas como un retrasado mental. ¿20, 40 minutos? Marl, un momento, un minuto. Voy a comprar algunos caramelos. Vale. Espera, casi me he decidido. Vale, espero. Mal, disculpe. Merl. me gustaría comprar uno de estos. Sí, claro, señorita. Gracias por la espera. Vale, vámonos. ¡Pesa! Me ha tenido dando vueltas como un tonto. Vale, a ver. ¡Acercaos, acercaos! Necesitamos un valiente que se preste a realizar una demostración de nuestro nuevo invento. Por supuesto voy a ser yo, ¿verdad? La primera máquina teletransportadora hiperdimensional pronto será conocida como el invento del siglo. No me digas más, un viaje en el tiempo, ¿verdad? Es tan sencillo como subirse aquí y aparecer aquí, ¿verdad? Y seréis teletransportado aquí. Esta increíble máquina es la obra maestra de mi bella y brillante hija Luca. La niña se ríe. Porque no es para nada siniestro. A ver. Qué gran invento. Se muere que ya no abrir y cerrar de ojos. Objetos. Acabas de decir objetos, no humanos. ¡Crono! Me preguntaba cuándo llegarías. Nadie quiere probar mi teletransportador. Normal. Básicamente vas a dividir partículas y enviarlas a través del espacio, compañera. ¿Cómo van a querer probar eso? ¿Serás tan amable de hacerlo tú? Vale. Oh, esto puede ser muy divertido. Miraré mientras pruebas. Pues, ¿por qué no? Solo tienes que subirte en el módulo izquierdo. Vale. ¿Algún consejillo como no muevas las cosas? Intenta mantenerte relajado. O que tu corazón no vaya más de 90 pulsaciones. Pues, nada, ¿no? Que si tenemos problemas cardíacos. Nada, ¿no? Vale, guay. Sistemas activados. ¿Por qué le pegas con un martillo? ¿Por qué le pega con un martillo? Me estás asustando. Iniciando la transferencia de energía. No sé por qué le digo con esa forma, pero... Multitud. ¡Wow! ¡Fantástico! Bien. Oye, me estoy un poco mareado, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? ¿Quieres probar de nuevo? No. No, mejor no. A ver, vámonos. Ya está, solo hemos venido a esto, ¿eh? ¡Qué divertido! Yo también quiero probar. Algo va a salir mal. ¿Eh? Vaya, Crono, ¿desde cuándo vas acompañado de bellezas como ella? Es que no has visto este... Bueno, digo. Seguro que no pasará nada, ¿verdad, Crono? Espera aquí un momento, no te vayas a marchar sin mí, ¿eh? Contemplad, damas y caballeros, como esta preciosa joven prueba la máquina. Tranquilos, volveré enseguida. ¿Estás segura de esto? Todavía puedes cambiar de opinión, ¿eh? El colgante. Va a hacer algo con el colgante. ¡Ni hablar! ¡No tengo miedo! Va a pasar algo con el colgante. Muy bien. Preparad un gran aplauso para cuando aparezca teletransportada en la otra plataforma. Sistemas activados. Iniciando la transferencia de energía. Esa música no me gusta. Y que esté tardando tanto me gusta menos. El colgante. ¿Qué pasa? Mi colgante está... ¡Oh, my God! Luca, ¿eh?
Luca, no reaparece. Bueno, eso es todo por hoy. Como podéis ver, la chica ha desaparecido ante vuestros incrédulos ojos. El show ha terminado, ahora marchaos todos. ¿Qué ha pasado, Luca? ¿Dónde está? La manera como ha desaparecido. Estoy segura de que no ha sido culpa del teletransportador. Esa especie de portal que ha aparecido y cómo ha reaccionado ese colgante. Debe haber algo que lo haya causado. ¿Y qué se supone que vayamos a hacer ahora? ¿Hay alguna posibilidad de rescatarla? La cara de esa chica me resulta familiar. Seguro que la he visto antes. ¡Crono! ¡Oh! ¿Vas a ir a buscarla? ¡Bien hecho, muchacho! Es nuestra única opción. No sé dónde llevará ese agujero, pero no nos queda otra. Espero que se abra de nuevo. Creo que lo tengo. Ese colgante debe funcionar como llave. Así que cógelo y suba a la máquina, Crono. Sistemas activados. Iniciando la transferencia de energía. ¿Por qué le pongo las voces diferentes en cada momento? Aumenta la salida de energía. Entendido. ¡Más! ¡Necesito más energía! Entendido. ¡Ahora! ¡Lo hemos logrado! ¡Dios! ¡Oh my god! Buena suerte, Crono. Te seguiré en cuanto averigüe qué fue lo que falló. A lo mejor no deberías averiguar lo que falló y luego ya mandarme. Por si acaso muero, ¿sabes? Digo yo, problemillas que uno tiene, ¿sabes? Nada del otro mundo. Nada especial que se dice, ¿no? Mira, vaya trasbordo interdimensional. ¡Oh my god! ¡Hostia! Unos gremlins. Por lo menos son tan feos como unos gremlins. Si son unos gremlins. Unos. A ver, diablillo. Bien, vale, mueren de un toque. Son fáciles. Quitan cuatro. Son mucho más fáciles que el robot de mierda. Oh my god. ¡No! Objeto. Poción. Vale. ¡Uf! Moría. Casi muero. Técnica. ¡Vamos! ¡Ya! Tenía que haber comprado ese arma. ¡Ah! ¡Te derrotaré! ¡Muere! Lo que me ha costado. 6 de experiencia. 3 puntos. Más 36 miles. ¡Crono ha aprendido ciclón! ¡Yeah! No tenía ninguna técnica hasta ahora, ¿eh? Vale. ¡Oh, florecillas! Voy a coger florecillas silvestres. No quiero. No quiero conocer. ¿No? Vale, derecha o izquierda. Ah, no. El mapa se va generando cuando paso por allí. Vale, eso me gusta mucho. Pero muchísimo. Muchísimo. Eso me gusta muchísimo. Es de esas cosas que dices, me gusta. Me gusta mucho. Mucho. Mira, no, qué bonito, macho. Qué bonito. Qué diseños de nivel. Ahí hay un fallo de creación de nivel, ¿lo veis? ¿Veis el fallo de creación de nivel, eh? ¿Lo veis, no? Vale. Las capas están mal hechas. Básicamente, las capas están mal hechas. Menos mal que he abierto el cofre antes, que si no, no... O sea, no consigo pasarme esto, vamos. Obtienes poción. Gracias, compañero. Por arriba no he salido, ¿no? El cofre. Gran guante de poder. ¿Qué me estás contando? ¿Guante de poder? Yo creo eso. Guante de poder. Fuerza más 2. Sí. Tengo menos fuerza que velocidad, así que sí. Escucho algo. ¿Con qué están jugando?
Hostia, mola un montón. Vale. A tomar por saco. A ver. Vale. Perfecto. Todo bien hecho. 3 TT. 45, 49, ¿no? 49 guiles. Los estoy llamando guiles porque me trae recuerdos, ¿vale? Pero no sé si son guiles o son cualquier otra cosa con G. Vale, pues como estamos por aquí, ¿vale? Que no sé dónde es este lugar, no me trae ningún... ¿sabes? ¿No? No, no sé dónde es este lugar, pone interrogación en la esa. No sé dónde estamos, básicamente. No, ninguna idea tengo. Vamos a guardar el progreso, ¿vale? Guardando datos, no va a quedar la DS, tranquilo, no lo voy a pagar. Guardamos aquí y espero que os haya gustado, compañeros, porque lo dejamos por aquí. Para el próximo vídeo haré el este, lo grabaré a 1080, ¿vale? Que ahora estaba a 720, pero básicamente porque me he equivocado al ponerlo a grabar. Pero bueno, ya por no cortar y que quedase mal y nada, pues ya lo he dejado. Así que, venga, chao.